esas cajitas que va a salir de este lanzador fue fabricada casi íntegramente en nuestro país. Se trató del Antelsat, el primer objeto en orbitar a la Tierra construido, diseñado, elaborado en nuestro país. Hoy vamos a hablar de eso, pero lo vamos a traer también en cuanto a las consecuencias en el presente de cómo el conocimiento que se genera sigue produciendo más conocimiento y generando riquezas. Porque vamos a hablar de cómo desde el Antelsat pasamos al primer robot autónomo desarrollado, elaborado y puesto a disposición del planeta aquí en Uruguay. Un programa muy especial el de hoy de Sobre Ciencia que va a tener, como siempre, muchos contenidos científicos y nos vamos a detener en este episodio que sucedía el mismo día en el que Luis Suárez en el Mundial de Brasil le hacía 2 goles a los ingleses, lo recordarán. Pero como siempre, arrancamos con el Salpicón y las principales noticias científicas de esta semana. Una excavación arqueológica en el barrio de Capurro, en Montevideo, encontró restos óseos humanos que se estima pueden estar vinculados a la época colonial y al tráfico de personas africanas esclavizadas. El hallazgo ocurrió en la zona conocida como Sitio de Memoria Caserío de los Negros, ubicado a pasos del arroyo Miguelete, en Capurro. La intervención se inició con el objetivo de visibilizar e investigar el pasado colonial desde la perspectiva de los esclavizados, en el marco del debate de los 300 años de la Fundación de Montevideo. En el trabajo participan técnicos del Museo de la Memoria y docentes y estudiantes de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Según José López Más, coordinador del equipo de antropólogos de la UDELAR, el contexto apunta a que es una persona esclavizada y el cuerpo sería de un adolescente. No obstante, aún son resultados preliminares. Los expertos harán el perfil de ADN de los restos hallados y otros estudios complementarios para definir la fecha en que murió. En el marco de la celebración del Día Internacional de los Fósiles, la Facultad de Ciencias realizará una exhibición de restos de Uruguay y otras partes del mundo que incluirá reconstrucciones de grandes animales y comunidades del pasado. También se ofrecerán juegos y actividades con el fin de contribuir a la divulgación del conocimiento paleontológico y destacar el valor científico y patrimonial de la inmensa riqueza fosilífera de Uruguay. La actividad será el miércoles 6 de noviembre entre las 9 y las 12 y media y por la tarde de 14 a 17. Los cupos para visitas escolares ya están cubiertos, pero para el público en general no es necesario registro previo. Más información en la web de facultad que figura en pantalla. La Sociedad de Neurociencias del Uruguay celebra sus 30 años de creación con la edición número 20 de sus tradicionales jornadas científicas, pero también con un evento para todo público. Las jornadas se van a desarrollar del 7 al 9 de noviembre, van a incluir charlas de expertos sobre temas de vanguardia de la neurociencia. Pero como broche de oro, el sábado 9 de noviembre, desde las 3 de la tarde, se invita a toda la población a sumarse a la Semana del Conocimiento del Cerebro. La cita incluye actividades para todas las edades que se van a desarrollar en la explanada del espacio Colabora, ubicado en Arenal Grande entre Uruguay y Mercedes. La entrada es libre y gratuita y va a contar con la presencia de científicos y científicas que se dedican al estudio del cerebro y el sistema nervioso, buscando entender cómo funcionan las neuronas cuando están sanas y enfermas. El Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas presenta el siguiente espacio con investigadoras e investigadores apoyados por el Programa Despegue Científico, una iniciativa del PDCIBA que apoya a las investigaciones emergentes en Uruguay. Retomamos el espacio de PDCIBA, el Programa de Despegue Científico, que está en el marco de lo que son las actividades del Programa para el Desarrollo de las Ciencias Básicas. Y hoy vamos a meternos en un tema muy interesante que tiene que ver con el área de PDCIBA Biología, pero que nos va a hablar de un bichito, que el nombre es totalmente familiar, pero que resulta ser que no lo teníamos tan investigado, o por lo menos una variedad de ellos la conocemos y bastante poco, y está presente y hace daño. Vamos a hablar de grillos cavadores.
Andrea Albín, integrante, bueno, una participante más del programa Despegue Científico, integrante del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de Clemente Estable. Gracias por acompañarnos en Sobre Ciencia. Gracias a ustedes por invitarme. Un gusto estar acá. Vamos a hablar de grillos cavadores. Sí. Y primero la pregunta básica. No todos los grillos son iguales, claramente. No, no. Hay diferentes especies, claro. Diferentes géneros, diferentes familias, ¿no? En este caso, a mí me interesaba estudiar un grillo justamente que fuera cavador y que además estuviera en huertas orgánicas, ¿sí? Porque si buscaba un grillo en otro tipo de huertas, posiblemente con agroquímicos y demás, no lo íbamos a poder encontrar. Claro. Entonces, en realidad, mi objetivo fue caracterizar las cuevas de estos animales, tanto adultos, machos y hembras, como los juveniles, o sea, los inmaduros, que llaman ninfas hembras y ninfas macho. Andrea, primero lo más básico, ¿por qué es importante esto? Porque uno puede decir, bueno, está, los grillos andan por ahí y harán cuevas o no. ¿Por qué era necesario generar conocimiento sobre este tipo de grillo en particular? Primero iba a tener información sobre la forma, la morfología de la cueva, pero a su vez yo al quitar el individuo de adentro de la cueva, yo ya sabía si era macho, hembra o juvenil. En el caso de tener que tomar medidas de manejo, ¿verdad? Porque estos animales viven en las huertas, se alimentan justamente de las hortalizas, de lo que se cultiva en ese lugar. Entonces, a nosotros nos permite saber en qué estadio está ese animal. Es decir, si es un adulto o si es juvenil. Entonces, a mí me interesaría capaz erradicar el adulto, ¿verdad? Que va a copular y que luego va a poner sus huevos, van a ponerse las ninfas y demás. Entonces, primero tenemos que partir de una biología básica de comportamiento, de biología del animal, y luego vamos a poder hacerlo aplicado, ¿no? Si Bien. No sé nada sobre ese animal, como pasó en este caso, que inclusive yo tenía las cuevas, tenía los bichos, pero no sabía qué especie era porque no soy sistemática ni soy taxónoma. Entonces, eso nos obligó a traer un investigador que sí se especializa, que fuera especialista en grillos. Vino de Brasil, de la Universidad de Pelotas, y él fue quien nos dijo, bueno, este animal es de este género y esta especie. Bien, es un grillo que, como vos decías, hace daño, digamos, afecta los cultivos y sobre todo los orgánicos, que son los que tienen, suelen tener más valor, pero también son más delicados por la falta, bueno, de aplicación de pesticidas y todo eso. Sí, tal cual. Yo estuve recorriendo varias quintas. Las quintas que recorrí me las indicó un ingeniero agrónomo de línea, que sabía ciertamente que eran orgánicas y que los productores no iban a tener ningún problema en recibirme y poder trabajar allí como lo hice. Y bueno, en realidad en las grandes extensiones de cultivo no tienen problema con estos grillos. Y sí, las quintas que son muy pequeñas, el daño es bastante grande, ¿no? ¿Qué se comen? ¿Las raíces de las plantas? ¿Se comen la propia hortaliza? Ellos esperan las plántulas, los plantines, los plantines, y ellos buscan justamente la parte que fuera bastante, ¿cómo decirle? Suave, tierna, para poderla comer. Ellos lo que hacen es cortarla y la llevan dentro de la cueva. Ok, con lo cual afectan por completo, y más si son muchos, la producción de ese establecimiento. Ahí está. Un productor me contaba que él en una noche plantó 20 plantines y al día siguiente no tenía absolutamente nada. O sea, se habían llevado todo. Incluso uno de ellos me comentaba que se levantó a las 2 de la mañana. Cuando vio que no tenía ninguna planta, empezó a excavar para saber quién era el que le estaba comiendo, ¿no? Entonces ahí descubrió que era un grillo. Y a su vez encontró toda la parte vegetal debajo, o sea, en la tierra, donde estaban las plantitas que él hace un rato o anterior había plantado, ¿no? Había puesto en tierra. ¿Se lo considera plaga o la población es más o menos lo esperable? No, no, no se llegan. Generalmente los grillos en los agroecosistemas no llegan a ser plaga últimamente. Sí, había un grillo, que era el grillo topo, que se había reportado como plaga en nuestro país, que lo salí a buscar incluso, no lo encontré. Y bueno, y ahí al investigar, el tema tiene que ver con la puesta de agroquímicos en los cultivos. Claro. Entonces, el grillo topo, que sí había sido reportado como plaga en su momento, ya no lo es. Ya no lo es. Yo voy a mostrar lo que tenemos acá y después, y mientras yo lo muestro, yo quiero que tú le cuentes a la gente
que es, primero, ¿qué es esto lo que estamos viendo y por qué lo hiciste así? Bueno, en principio, no sé si está por allí los videos estoy viendo que están pasando. Lo primero que hacemos es ubicar las cuevas de los grillos, que eso fue bastante engorroso porque son similares a las que hace una larva, una isoca, que dejan una montañita cuando sacan la tierra. Entonces esa montañita a mí me permite saber que allí hay un individuo. Puede ser una isoca, puede ser un grillo. Cuando quito la tierra me encuentro con un orificio. Este orificio es pequeño en relación al de la isoca, que mide aproximadamente 2 centímetros. Entonces, bueno, ya estando medianamente segura que puede ser de un grillo, lo que hago es agregarle agua con jabón. ¿Ah? 300 mililitros de agua, 10 mililitros de jabón. ¿Qué busco con esto? Inundar la cueva, que el animal salga, porque se ve obturado con el jabón sus espiráculos respiratorios. Entonces no puede respirar, se me inunda la cueva, salgo. Hay que salir. Una vez, ¿por qué necesito que salga? Porque si voy a ponerle cera a esa cueva, necesito tener el individuo fuera de la cueva. ¿Estos son moldes de cera? De cera de abeja, natural, del que se consume en los apiarios, los apicultores la tienen, accedemos a ella. Y bueno, entonces lo que hacemos es ir al campo, llevamos ya la cera, llevamos un anafe, llevo incluso un tarrito que por allí en alguna de los videos aparece, derrito la cera, la introduzco dentro de la cueva, de ese orificio, ¿sí? ¿Y qué obtenemos? Obtenemos esto que vemos acá. Esto es un molde de la cueva, ¿sí? Correcto. Me permite saber la forma de la cueva y me permite después también saber qué dimensiones tiene la cueva. Después hago un promedio. Bueno, la cueva de un adulto, la cueva de un juvenil son diferentes, tienen las mismas medidas, hay diferencias en su morro. Entonces acá, si las comparamos, ambas son diferentes. ¿Por qué? A ver. En este caso es de una hembra, es de un adulto. Tiene una única entrada, tiene un tubo, que claramente es vertical o tiende a ser longitudinal. Y después tiene una cámara terminal. En esta cámara terminal es donde se ubicarían las hembras, ¿sí? Con el alimento. En otra parte de esta cámara estarían las heces que deposita el animal. Y en este caso, si vemos, tiene una ramificación. Tiene dos entradas. Dos entradas. Entonces, cuando yo voy al campo, ya pongo el agua dentro de unos orificios e inmediatamente, si es de un juvenil, me aparece el siguiente orificio. O sea, el juvenil es el que tiene dos entradas. El juvenil tiene dos entradas. Si podemos decir dos entradas o podríamos decir una entrada y una salida. Ok. Porque en realidad nos preguntamos, ¿por qué razón el adulto no tiene dos? Sí. No tiene forma de ir, ¿verdad? Okay. ¿Por qué razón? Entonces, yo pienso que tiene que ver con la defensa de este animal. Ellos tienen unas avispas, que son parasitoides. Eso quiere decir que le deposita un huevo, la avispa, a ese grillo. Luego, la avispa se va, queda el grillo dentro de la cueva, donde hay un huevito allí, comienza la larva a crecer, alimentándose de los tejidos ¿de quién? Del grillo. O sea, la larva no puede alimentarse de materia muerta, tiene que ser materia viva. Claro. Entonces, el animal está anestesiado por la avispa, el grillo. Lo que hace es ir la larva a crecer y alimentarse de esos tejidos. Claro. Una vez que ya creció lo suficiente, abre la cueva y sale al mundo exterior, ¿sí? Entonces, yo supongo que el individuo que está acá, que es un inmaduro, que es un grillo pequeño, no tiene la fortaleza tal como para enfrentar a una avispa. Entonces, posiblemente la avispa entre siguiendo, buscando al grillo, y el grillo tenga la posibilidad de salir por la segunda abertura. Bien. ¿Sí? Andrea, en el último minuto, todo este conocimiento sirve para construir lo que vos dijiste hace un rato, estrategias adecuadas para que el productor, sobre todo el orgánico, que es el que más sufre esto, pueda generar maneras de combatir esto que afecta, ya lo dijiste, muy duramente a la producción, sin perder el estatus orgánico. Perfecto, sí, es así. Si nosotros le brindamos la información en qué estadio están los adultos, ellos pueden tomar ahí medidas de manejo. Y no que tengan que hacer con químicos. Acá tenemos, por ejemplo, esta avispa es un recurso biológico, ¿verdad? Que no afecta para nada. Y está haciendo un control biológico de estos animales. Andrea Albín, se nos voló el tiempo. La verdad, descubrimos un bichito más de nuestro campo que no conocíamos. Bueno, con este lado negativo, que es la afectación, pero forma parte de la biodiversidad y hay que cuidarla. Y que en nuestro país no está reportado, o sea que es un aporte más está bueno eso, ¿no? a la biología y
saber que hay una especie nueva para el Uruguay, ¿sí? Andrea Luis, muchísimas gracias por venir a Hacer la Ciencia. No, por favor, gracias a ustedes y a PDCIVA por brindarme la posibilidad. Hasta pronto. Primera pausa en Sobre Ciencia, ya volvemos. El Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas presentó este espacio con investigadoras e investigadores apoyados por el programa Despegue Científico. Si la investigación continúa, la ciencia avanza y la sociedad toda se beneficia. Presenta Compromiso 6+1. Hagamos un trato por la educación pública. En este segundo bloque de Sobre Ciencia volvemos a hablar de ciencia y salud con una propuesta que nos trae Alexandra Perrone y que tiene que ver con un problema que atraviesa a la adolescencia prácticamente sin perdonar a nadie. Estamos hablando del acné. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir tener acné? ¿Por qué está vinculado a una etapa de la vida? Bueno, Alexandra estuvo trabajando en esto y lo compartimos en la primera parte de su informe. El acné es un trastorno de la piel que ocurre cuando se obstruyen los folículos pilosos. En este informe de Sobre Ciencia, les contamos los tratamientos dermatológicos que existen para combatirlo. El acné es una patología inflamatoria que afecta al folículo piloso. Lo que genera es, dentro del folículo piloso, donde hay una glándula, se produce inflamación. Y eso lo vamos a ver traducido en la piel como puntitos rojos, puntitos amarillos, comedones, que son los puntos negros que pueden ser abiertos o cerrados, y también como formas de quistes. Es una patología multifactorial. Hay varias cosas a que llevan a su aparición. Cuatro factores son los que más importan. Lo primero es la producción exagerada de seborrea, que es una grasita que se produce en la piel, y con esto tienen mucho que ver las hormonas, sobre todo los andrógenos, que son las hormonas masculinas. También hay un aumento de producción de queratina en el folículo piloso, que es donde está la glándula, entonces todo eso lleva a que haya obstrucción. Eso todo genera mucha inflamación y también hay una bacteria que se llama Cutibacterium acnes, que normalmente vive en el folículo de la piel, que también aumenta las chances de que tengamos los brotes. Al acné tenemos muchas formas de clasificarlo, según lo clasificamos según el tipo de lesiones y según la gravedad. Según el tipo de lesiones, tenemos tres grandes grupos. Lo primero es el comedoniano o el comedogénico, donde predomina el comedón, que puede ser abierto o cerrado, que es el famoso punto negro. Después está el que es más inflamatorio, donde tenemos la pápula, que son los puntitos rojos, las pústulas, que son los amarillos, y ahí ya aparecen los quistes o los nódulos, que son los más profundos, más grandes, que duelen más, que demoran un poquito más en irse. Y después de esto, dentro de estos tenemos diferentes tipos de gravedades, los que son más leves, los que son moderados o los severos. Y dentro del severo también tenemos casos más graves, que pueden incluso afectar el estado general del paciente, pero esos son menos frecuentes. Básicamente lo que vemos son estos granitos, sobre todo a nivel de la cara. Las zonas que afectan van cambiando un poco con la edad. En los adolescentes lo vemos un poco más en la frente, en la nariz. Ya más de adultos empieza a afectar un poco más el mentón y toda la zona mandibular. En relación a la alimentación, que siempre culpamos al pobre chocolate, en realidad lo que más demostró tener incidencia son los picos glicémicos, o sea, los aumentos de la glicemia por el azúcar que consumimos. No solamente el azúcar, todo lo que sean carbohidratos refinados, por ejemplo, aumentan el índice glicémico y eso genera inflamación y más lesiones de acné. Lo que más demostró generar los brotes de acné son los lácteos descremados, entonces su consumo excesivo también podría generarlo. Acá la descripción, los distintos tipos de acné y este tema que tiene que ver con lo nutricional, pero obviamente hay un rol de las hormonas que tienen que ver con todo este proceso
Y también en esta otra parte del informe, ¿cuáles son las alternativas con las que contamos o con las que cuentan quienes transitan la adolescencia para tratar de evitar las cicatrices? El acné afecta hasta el 85% de los adolescentes, en general afecta un poquito más a los varones que a las mujeres, y esto tiene mucho que ver con los cambios hormonales, con los aumentos de los andrógenos, de la testosterona en esa fase de la vida, entonces lo hace mucho más propenso a tener acné. Cuando vamos creciendo, esto se va estabilizando y van disminuyendo las lesiones. Siempre las hormonas están involucradas en el acné, o sea, siempre hacen parte de la causa, digamos. Hay algunos pacientes en particular en los que sí tienen un desbalance hormonal más importante que nosotros lo podemos estudiar y que lo podemos tratar más dirigido, pero son pacientes que en general asocian otro tipo de afectaciones. Pueden tener alopecias, pueden tener alteraciones en el ciclo menstrual en las mujeres u otras afectaciones de la piel. Eso nos hace pensar en otra causa hormonal, como por ejemplo síndrome ovario poliquístico, alteraciones de las glándulas suprarrenales, que llevan a la formación del acné. Y en ese caso lo tratamos, pero el acné siempre tiene un componente hormonal que está involucrado. El acné, según el tipo y según la intensidad, lo abordamos de formas diferentes. Lo dividimos en tres grandes grupos: las cremas y la medicación oral, y después las cosas que podemos hacer en el consultorio. En relación a las cremas, no son las cremas de skincare, que sí ayudan y van como complemento, pero tenemos medicación específica según el tipo de acné que mandamos para el domicilio. También tenemos medicación oral, que puede ser antibióticos o puede ser isotretinoína, que nos llega a un periodo más largo de tratamiento, muchas veces nos llevan a análisis clínicos también de control. Y después tenemos las cosas que podemos hacer en el consultorio como adyuvantes, o sea, para potenciar el tratamiento que se hace en domicilio médico. Una de ellas son los peeling químicos, que lo que hacemos es aplicar determinados productos para exfoliar esa piel y mejorar el aspecto de la piel, también para disminuir la inflamación. Hay diferentes activos, utilizamos ácido salicílico, ácido glicólico, tenemos diferentes cosas que según el tipo de acné es lo que vamos a buscar. Para los acné que son más comedogénicos, por ejemplo, también podemos sumar retinoides. Todo eso lo vamos a ver según cada paciente. Hoy en día existen tratamientos dirigidos a las cicatrices, que son las secuelas que quedan del acné. Que va a depender del tipo de cicatriz el tratamiento que vamos a hacer. Pueden ser marrones, pueden ser rojas, pueden ser con afectación del colágeno profundo, y ahí vamos a elegir diferentes tipos de luz pulsada, de láser, según el tipo de cicatriz. Quizás no se pueda mejorar totalmente la piel, pero sí alguna mejoría siempre vamos a tener. Y también las cosas que hacemos en consultorio, como inyectables para mejorar el colágeno y todas esas cosas, también influyen en la calidad de esa piel que rodea la cicatriz, entonces vamos a mejorar el aspecto. Dejamos el acné, al menos por ahora, y nos metemos en un tema marcado por el calendario, porque estamos cerca del Día de los Difuntos, también tiene que ver con Halloween, y aparecen todos estos decorados, ¿no? Estas ornamentaciones mortuorias y demás, con un lado festivo, pero hay ciencia. Y una ciencia a la que visitamos poco en este programa, y no porque no nos interese, y es la antropología. Entonces, Daniela, cruzaste antropología, Halloween, Día de los Difuntos, cementerios, ¿cómo andás? Buenas, sí, justamente en este, nosotros cada tanto, ya saben, los que nos siguen, hacemos informes que tienen que ver sobre ciencia en lugares donde eventualmente no la vemos a la ciencia, y en este caso, obviamente, en el cementerio podemos ver tumbas, podemos ver arte, podemos ver un montón de expresiones culturales, pero en este caso, como bien dijiste, vamos a hablar de antropología en el cementerio. Todas esas huellas sociales, culturales y de la evolución del ser humano, que nos hablan de cómo fue, en este caso, la sociedad de las personas que murieron allí, pero también los que estaban vivos en esa época y fueron los que construyeron justamente los cementerios. Está bueno. No, estaba pensando, es una de las expresiones culturales más antiguas de la humanidad. De hecho, los enterramientos a lo largo de las investigaciones antropológicas nos han hablado de culturas y demás. Pero vos te metiste un poco en los últimos siglos, digamos. Exactamente. Y bueno, visitamos el cementerio central. Y por supuesto lo hicimos de la mano de la gente que sabe, que tratamos de llevar esta ciencia, ¿no? Y explicarla con imágenes y también a través
de los comentarios de Andrea Bieli, psicóloga y antropóloga, que con ella, bueno, fuimos al Cementerio Central para hablar de antropología en el cementerio. Un cementerio puede ser entendido como un texto cultural. También podemos verlos en relación a cómo está distribuido el espacio dentro mismo de este recinto. Pensar qué nos dicen las caminerías, la disposición de los espacios verdes, la disposición de las tumbas, y también podríamos estudiarlos en el punto de vista de cada enterramiento individual. ¿Qué tipo de materiales, qué tipo de esculturas, qué tipo de ornamentos, qué tipo de inscripciones? El Cementerio Central de Montevideo tiene la particularidad de ser actualmente el cementerio más antiguo de la ciudad. Y podemos tener una suerte de imagen estática de lo que era el cementerio en determinada época, o también ver cómo estas costumbres han cambiado en el tiempo y poder tener una imagen dinámica. Por ejemplo, el cementerio central, especialmente en el primer cuerpo, que es el cuerpo más antiguo, nosotros podemos ver cuáles eran las intencionalidades de los grupos que empezaron a hacer enterramientos en este recinto. En los perímetros, en los muros perimetrales, existen algunas lápidas que fueron transportadas desde el antiguo cementerio que estaba cerca de la Ciudadela, por lo que sería Andes y Maldonado hoy, hasta aquí. Tenemos algunas formas de arte funerario que nos indican una proximidad con la muerte de esos pobladores que al día de hoy no la vemos. En el momento en que se empiezan a vender los solares para realizar tumbas individuales, nosotros asistimos a un proceso de individuación de la muerte, donde lo que se convierte cada vez más importante es de qué manera vamos a glorificar o recordar a los homenajeados. En 1860-1880 tenemos un periodo de proliferación de estatuaria, por ejemplo, de las tumbas que están acompañadas de estatuas que tratan de embellecer la muerte y cumplen una doble función. Por un lado, vencer al tiempo, ¿no? Que permanezcan. Y tenemos todas las tumbas que están realizadas con materiales que no son perecederos, que justamente llegan hasta el día de hoy, por ejemplo, los mármoles, los granitos. Podemos encontrar al día de hoy estatuaria realizada por grandes artistas italianos de principios finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Algunos que vinieron hasta aquí y se instalaron en Montevideo, y otros que mandaban sus obras desde Italia. Por ejemplo, hay algunas de Bistolfi, hay una reproducción de Santa Cecilia. Por ejemplo, la imagen del niño, que se le suele llamar el niño exprime limón, que podemos encontrar generalmente vinculadas a tumbas de niños. Era una imagen proveniente de Italia que se encuentra en el Cementerio Central de Montevideo, pero también la podemos rastrear en otros cementerios de Latinoamérica. Hay un tema en el que hay dos grupos bien definidos. Gente que disfruta de un paseo de este tipo y hay gente que dice, ni loco voy a pasear un cementerio. No, yo estoy en el primer grupo. Y hay muchísimo para ver, y en nuestro país tenemos unos cuantos cementerios patrimoniales. Por supuesto. Que tienen excursiones para recorrerlos y aprender. ¿No? Totalmente, sí. Y hay todo un sector de turismo incluso. Sí, sí. No, pero bueno, materiales, como nos contaba Andrea Bieli, la forma, la estructura, el arte de las tumbas, los artistas que hacían esas tumbas, todo habla de cómo era la sociedad de la época. Y Andrea sabe mucho de este tema porque con Karina Erchini escribieron un libro sobre justamente el arte funerario del Cementerio Central, que es el primer cementerio público de Montevideo, el más antiguo en este momento. Lo inauguró Oribe bajo la presidencia de Manuel Oribe en 1835 y fue el primero formal, el primero público, porque antes existía otro, el viejo cementerio, como se llamaba, que ahora no existe más, obviamente. Y bueno, para seguir hablando de las estatuas, de toda la ornamentaria, la parte ornamentaria que hay en el cementerio y qué dice eso de la sociedad, vamos a presentar la segunda parte del informe.
En el siglo XIX, de los escultores italianos bien importante, tenemos el ejemplo de José Livi, que fue de los primeros que empezó a realizar estatuaria dentro del cementerio. Pero el resto, la mayoría, provenían de Italia directamente. A partir de los años 1910, 1920, nosotros empezamos a ver que el cementerio empieza a dar acogida a monumentos funerarios realizados por escultores nacionales y con materiales nacionales. Ahora, por ejemplo, podemos encontrar esculturas de Belloni, de Zorrilla de San Martín, de Lucich, o a los años 50 aproximadamente. Una de las características que tiene la estatuaria del cementerio central es el surgimiento de la retratística, ¿no? Los retratos de los difuntos pueblan los tres cuerpos del cementerio. En algún momento la imagen del homenajeado estaba vinculado a la imagen del homenajeado vivo. ¿Sí? Tenemos algunos ejemplos como los de Máximo Rocchetti, que es un joven que murió a los 19 años durante el siglo XIX. O la de Clorinda Sinaga Duarte, que también era una mujer que murió cerca de 1875, por ahí aproximadamente, donde ellos están siendo representados en vida, a cuerpo entero, y con sus mejores galas. Tenemos también algunas excepciones de representaciones de los homenajeados estando muertos, que son realmente excepciones. En el cementerio aquí tenemos dos tumbas, una es la de Teófilo Ferreira y la otra es la de Manuela Muzio. Un giro que nos aleja desde la muerte a poder apostar a nosotros que seguimos vivos. En cuanto a las inscripciones, el cementerio ha ido cambiando. Las inscripciones del siglo XIX generalmente van a indicar en el momento, por supuesto, de defunción, pero a veces también el motivo, cuál fue la causa. Los militares van a decir, murió gloriosamente en la batalla tanto. Ahora, cuando se trata de civiles, tenemos algunos reconocimientos de buenas madres, mejores esposas, excelentes amigas, como se dice de Clorinda Osinaga de Uriarte. Tenemos algunos otros ejemplos donde se indica cuáles eran los aportes que hicieron a la sociedad. Por ejemplo, José Pedro Varela, ¿no? En su monumento allí tenemos varias inscripciones que hacen referencia a la importancia que él tenía como ciudadano en ese momento. Puede recorrer los cementerios, los camposantos, como se les decía antes, con ojos curiosos y ir viendo muchas cosas, pero cuánto más uno puede conocer cuando alguien que los ha estudiado, ¿no? Totalmente, cuando alguien sabe. La verdad que escuchar a Andrea era ir recorriendo el cementerio, era entender mucho más de lo que se estaba viendo a través de esta ciencia como antropología, pero hay muchas otras que seguramente también están involucradas. Por eso seguimos hablando de inscripciones, de epitafios y también del lugar donde están las tumbas. ¿Qué dice eso de la sociedad de la época y de la persona? Esto es lo que nos cuenta en la última parte del informe. El cementerio tiene un conjunto de epitafios escritos en idiomas diferentes. No solo encontramos epitafios en español, también encontramos epitafios en inglés, epitafios en italiano, epitafios en francés. O sea que podemos tener una idea de el aluvión migratorio de la ciudad de Montevideo también a través de la lectura de los epitafios. Evidentemente, cuanto más cuidada, cuanto más esculturas tenga una tumba, eso es
representación del poder adquisitivo de la persona que la poseía. Especialmente en aquellos monumentos que están ubicados en los cruces de caminería. También una forma de indicar cuál era la ubicación social, ya con la intención del Estado por detrás, es el propio Panteón Nacional. Allí tenemos lo que suele llamarse una galería de ciudadanos ilustres, que para llegar al Panteón Nacional se tiene que tener la venia del Parlamento. Por lo tanto, hay una intencionalidad que queda plasmada en la ubicación del enterramiento allí mismo. Seguramente había escuchado antes, pero no me acordaba, era que para que alguien accediera al Panteón Nacional tenía que tener una venia parlamentaria. Sí, es así, es así. Andrea también mencionó de eso. Sí. Pero bueno, como vimos, ¿no? El cementerio como texto cultural, como decía Andrea, nos habla del estatus social, del nivel socioeconómico de la persona que está allí y hasta de la salud de la época, ¿no? De la medicina de la época, porque hay gente que muere, mucha gente que muere joven debido a causas específicas que están en los epitafios. Entonces, bueno, todo eso nos permite reconstruir esa historia de los muertos y de los vivos a través de la antropología en el cementerio. Muchas gracias, Daniela. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y nosotros abrimos aquí una nueva pausa y a la vuelta, como la ciencia es enormemente amplia, vamos a hablar de satélites y de robots. Presentó Compromiso 6+1. Hagamos un trato por la educación pública. Entrevista, recordábamos con quien es nuestro invitado en esta parte de Sobre Ciencia que la primera vez que conversamos hace mucho tiempo hablamos de sondas aerostáticas, hablábamos de lo que podía ser la idea de hacer algún objeto que desde Uruguay saliera al espacio. Después, ya más adelante, por teléfono hablamos del Antelsat y hoy venimos a hablar de robots. Bienvenido, Juan Pequiera, Sobre Ciencia. ¿Cómo estás? Un gusto. A ver, ¿cuántos años desde que empezaste en Facultad de Ingeniería de la UDELAR a trabajar, a investigar, a explorar estas posibilidades? Bueno, ¿20, 25, 30? No, yo empecé a ser docente en la UDELAR en el año 93 y en el 2004, 2006, por ahí, que vinieron con la idea de vamos a hacer un satélite, no para que vuele, sino para aprender. Claro. Digamos. O sea, originalmente la idea del Antelsat, que de él estamos hablando, no pasaba por la cabeza de nadie ponerlo en una nave, en un lanzador y que fuera en órbita. La idea era aprender, ponerse un problema difícil para aprender. Cada tanto en la academia, en todos lados, hay que ponerse un problema difícil para aprender cosas nuevas. Si no, siempre seguís haciendo lo mismo. Y ahí se fueron entusiasmando, fueron entrando en tema, hasta que apareció Antel. Bueno, sí, muchos proyectos de grado, haciendo pedacitos, primero globos, después cuando ya teníamos más o menos la idea encaminada y estábamos ya prototipando partes, ahí apareció el interés de Antel, que no solo financió gran parte del proyecto, sino que además se encargaron un grupo en Antel, se encargó de hacer una parte del satélite y la Facultad de Ingeniería la otra parte del satélite. Ese satélite fue puesto en órbita por... La cantidad de anécdotas no alcanzarían varios programas, ¿no? Por un vector ruso que antes había sido misil y que lo habían reconvertido en un cohete capaz de poner satélites en órbita, que es una especie de taxi, ¿no? Se contrata espacio de carga. Se contrata espacio, es más, con estos satélites chicos que se llaman CubeSat, tienen medidas estandarizadas. Entonces es fácil acceder a un espacio porque los espacios son todos iguales. Claro. O sea, dentro de la cápsula hay como una especie de estante, para decirlo fácil, donde entran los CubeSat perfectamente y bueno, ellos alquilan el viaje para ponerlos en la órbita correcta. Ahí va. Está bien. Esto fue en el 2014. 2014, el 19 de junio de 2014, a las 4:19 de la tarde, en pleno partido de Uruguay-Inglaterra.
Ahí salía de Rusia el cohete este que llevaba el satélite. Dio, si yo, saqué información de una nota que supo hacer hace un tiempo María Orfila en El País, mientras estuvo activo, ¿es correcto? 4.444 órbitas a la Tierra mientras estuvo activo. Sí, sí, una casualidad ese número, sí. ¿No? Decíamos, la última comunicación que entablamos con el satélite, que fue creo que el 18 de abril de 2015, que fueron 10 meses después del lanzamiento, justo era 4.444 órbitas. Y ahora sigue. Ahora no sé en cuántas órbitas estará, pero sigue en órbita, apagado, obviamente, ¿no? Mientras tanto, algunas cosas, porque vos decías, ¿no? El aprendizaje de ir agregándole módulos, ir aprendiendo cómo se hace. Y también el ingenio de resolver cosas, ¿no? Problemas. Se ven algunas fotos, por ejemplo, con cintas métricas, que no están ahí para tomar medidas. Están para resolver un problema. Están para resolver un problema que uno tiene que tener antenas, que las antenas son grandes para esas frecuencias. Y cuanto menos partes móviles ponga, menos probabilidad de fracaso. Digo, cada cosa que uno hace es probabilidad de fracaso en algo así. Entonces, las antenas era algo fácil que uno, quemando una tanza, las podía desplegar. En alguna de las fotos se ve las antenas desplegadas. Y la cinta métrica es lo más noble que hay. Claro. Aparte, rápidamente toma posición. Sí. Y funcionó, como dijimos, ¿no? Mientras tuvo batería, anduvo. Sí, sí, sí. Las cosas en el espacio se van degradando. Claro. Las celdas solares se van degradando, las baterías se van degradando. Entonces, cada vez el mantenimiento es más difícil. Digo, cada vez uno dedica más a mantenimiento y menos a operación. Y mantenimiento a miles de kilómetros de distancia no es fácil. Se generó conocimiento, se puso la semilla. Creo que muy poca gente sabe que en Uruguay hoy hay fábricas de satélites. Hay una fábrica originaria de Argentina originalmente, es Satellogic, que opera en Zona Franca de Montevideo. Sí, sí, ahí arman satélites. Uh-huh. ¿Y hay gente que esté en Satellogic que haya pasado o que haya tenido vínculo con el Antelsat? Sí, hubo, no sé en este momento, pero seguramente, sí, hubo, seguro. Sí, sí, sí. O sea, porque a esto voy. O sea, yo recuerdo, y vos te acordarás más que yo, Juan, que había gente que decía, pero qué chiquito, pero esto no sirve, estamos gastando plata, duró 10 meses y ya no funciona más. Y sin embargo, esa cajita chiquitita, del tamaño de una caja de zapatos, generó conocimiento, ciencia, puestos de trabajo y una inercia que cada vez rinde más. Mira, lo hicimos, digo, a propósito lo hicimos desde cero, es decir, no compramos casi nada, solamente las cosas que en Uruguay no existen de ninguna manera, los paneles solares. ¿No? Claro. Pero después el resto lo hicimos todo, cada línea de software, cada resistencia, cada componente, todo fue hecho acá. La idea era aprender, digo, no era dar un servicio de satélite, eso lo hacen los países con cultura y historia aeroespacial. Acá la idea era aprender montones y fue lo que se hizo, se aprendió montones y se demostró que lo que se había aprendido, digamos, funcionó. Juan, de ahí hay un salto en el tiempo, que en el caso de ustedes es un continuo, pero para nosotros te vuelve a poner en el radar para seguir hablando en términos de alguna manera aeroespaciales, con la salida a la luz pública de Seriema Robotics, una empresa en la que tu hermano, tú y algunas personas más, 5 me decías hoy son. Hoy somos 5 trabajando ahí. Otra vez dijeron, vamos de cero y ahora qué vamos a hacer, hagamos un robot. Y sí, nos gustan las cosas difíciles. Claro. Sí, sí. Es un emprendimiento que arrancó en 2018 para hacer vehículos autónomos para industria. Van a haber videos y fotos ahí, es como una especie de carretilla o una especie de carro de supermercado eléctrico que funciona solo, pero además de forma autónoma. Autónoma quiere decir, tenés que ir a tal lado y él se encarga de ir, ¿no? Tanto en interiores como en exteriores. Es decir, entonces, reconoce el ambiente, interactúa con las personas que se le cruzan en el medio y va de un lugar a otro. Así como es fácil decir eso, es difícil hacerlo, decimos. Pero te faltó agregar algo. Al decir que también puede funcionar al aire libre, tiene que reconocer el terreno. Porque no es lo mismo que vaya a una plataforma de cemento parejita que tal vez entre una hilera de cultivos. Bueno, sí, sí. ¿Qué pasa? Afuera tenemos GPS, entonces podemos saber dónde estamos, pero puede haber un pozo, una cuneta o un ladrillo tirado en el piso. Adentro no tenemos GPS, pero tenemos las paredes, nos reconocemos con eso, pero hay esquinas muy cerradas y tenemos que no chocarlas, digamos. Juntamos los dos problemas para tener un problema más grande. Ahí está bien. ¿Puede ser que el primer prototipo se llamó Mad Max? Sí, el primer prototipo lo armamos en casa, soldando, compramos fierro, lo soldamos y por la forma nomás le llamamos Mad Max porque nos hizo acordar a la película. Está bien. Lo cierto es que desde hace un tiempo Hugo es una realidad. De hecho, ya tiene una pata comercial, ¿no? Ya están recibiendo pedidos de colocación. Estamos de en los primeros pilotos. Tenemos un piloto en un vivero hidropónico gigantesco que hay en Melilla. Que en realidad el tamaño del robot viene de los
del tamaño de los corredores del vivero. Claro. Para... ¿Qué pasa? Esto se llama robótica colaborativa. La idea es, hay gente en los establecimientos haciendo trabajos tediosos. Por ejemplo, cargando cajones todo el día, claro, y yendo 200 metros para acá, 200 metros, claro, para allá. Cuando esta persona podría estar haciendo algo de más valor. Digo, esa persona podría estar eligiendo las lechugas, reponiendo plantines, que es algo que una persona hace mucho mejor, le rompe menos la espalda. Claro. Entonces, poné las máquinas que hagan los trabajos tediosos junto con las personas y a las personas que hagan un trabajo de más valor. Me viene a la mente, no sé si tal vez lo probaron, tal vez no, el tema de la vendimia, ¿no? Donde es un trabajo muy manual, donde se valora. Luego, pero claro, tenés que después estar cargando los cajones, poniendo las vides. Hugo se encarga de esa parte no artesanal, digamos. Ahí va, la parte repetitiva y tediosa de cargar cosas. Es más, ahora, si nos va bien, estamos pensando en un modelo un poco más grande, más 4x4, que pueda andar en terrenos más, además, agro, ¿no? Es decir, entre las vendimias, cargando cargas mayores. ¿Qué capacidad de carga tiene Hugo hoy? ¿Cuántos kilos puede llevar? Este puede llevar 100 kilos y si lo puede usar un tráiler para llevar algo más. Y lo subimos nosotros arriba para probarlo y nos lleva a nosotros. Sí. Además es bastante estable, ¿no? Porque he visto algunos videos que lleva una buena carga de cajones arriba, no se cae. Sí. Y bueno, lo más complicado ahí, como todo, es la parte de sensar el ambiente y, claro, y saber para dónde ir. Eso claro. Es decir, uno de afuera no ve muchas partes móviles, básicamente son las ruedas nomás, pero después, juntar los sensores, lo que se llama fusión de sensores. Fusión de sensores es, yo tengo varios sensores, junto todo para tratar de entender el ambiente. Claro. Y a partir de eso, ¿por dónde navegar? Acá hay una persona, acá hay una pata de una mesa, acá hay un coso, digamos, y llegar a donde quiero llegar. Claro. Eso nos viene dando un trabajito. Sin duda, porque otra vez, y vuelvo a lo que nos dijiste del Antel SAT y trasladado a Hugo, esto no es algo que uno compre hechos módulos, es decir, bueno, el ingenio es, bueno, poner una plaqueta que se encargue de este sensor, otra de las ruedas, otra del motor, otra de la batería. No. Acá también, de vuelta, nos pusimos a resolver todos estos problemas juntos. Hay cosas para reutilizar del mundo, pero digamos, toda la parte de navegación y juntar todos esos sensores, entender el ambiente, es algo... Hay algunas empresas que están haciendo esto en el mundo, cosas parecidas, pero son de las primeras y somos de los primeros. Entonces, tecnología de punta, algo disruptivo también. La adopción, en Uruguay no existen estas cosas todavía, claro, y la adopción la estamos empujando. Claro, dos destaques. Uno es entrar en un campo que para el uruguayo promedio nos parece rarísimo. ¿Cómo vas a fabricar robots? ¿A que diseño? O sea, todavía fabricarlo, pero diseñarlo también, ¿no? Y lo otro... los inversores de riesgo. Porque en Uruguay tenemos re poca cultura re de poco. Eso, ¿no? Acá, sí, afortunadamente, tuvimos apoyo de ANI, sí, como emprendimiento innovador y también algún fondo propio, pero es dificilísimo. Es decir, si hubiese estado en el hemisferio norte, sí, yo venía con la idea y ya tenía, no sé, sí, unos cuantos millones de dólares para, sí, dedicar. Acá no. Acá, digo, tenés que demostrar realmente la validez comercial. Bueno, pero igual hay gente que termina apostando. Sí, sí. Que se sí, sumó. Pero, y si querés, pero lentamente, nombrar, ¿no? Digamos, claro, es mucho más lento, claro, el proceso acá, sí, que en un país donde los inversores están acostumbrados, sí, a hacer inversiones, sí, de riesgo. Sí, hay rondas de presentaciones, ¿no? Donde los emprendedores van, los inversores están sentados y los escuchan y eligen a quién. Y sobre todo con, sí, algo medio disruptivo, ¿no? Claro. Digamos, algo, tecnologías nuevas. Pero bueno, claro, digamos, es lo divertido hacer cosas nuevas. Dos cosas antes que se nos termine el tiempo. Vos estás integrado al plan Ceibal, además. Sí. Y dije plan y ya no se llama más plan. Ahora es Ceibal. Ceibal solo, sí. ¿Cómo trasladás todo esto a un lugar que básicamente es de enseñanza, de multiplicación, de conocimientos y de incentivar? No es que vos estés dándole clases a los gurises, pero al fin del día sí. Bueno, pero, sí, por ejemplo, Ceibal tiene muchos planes, proyectos de robótica, claro, para los estudiantes. Bueno, los conocimientos que adquiriste acá en la guerra, digamos, con la realidad, los aplicás ahí, en los tutoriales, en las explicaciones, en cómo explicás las cosas y cómo aprenden los niños. Digamos, los conceptos son los mismos. Un robot es sensores, lógica y actuadores, sí, tanto para robótica educativa como para un robot industrial. Está buenísimo porque es bien trasladado, ¿no? O sea, ustedes están resolviendo problemas y vos podés trasladar eso a lo que va a ser, bueno, la enseñanza que van a recibir todos los chiquilines que están en talleres de robótica en todo el país. Sí, ojalá, esa es una idea importante. Hago un esfuerzo grande en eso. Cuando estaba con el Antel SAT, estoy seguro que si te preguntaban en qué seguías no ibas a decir haciendo robots.
Entonces, no. Hoy no sé, claro, no sé qué preguntar. ¿Cómo? Ya dijiste que viene un Hugo más potente, con más capacidad de terreno, seguramente sí. No se va a llamar Hugo, pero... Bueno, algo importante, sí. Llamarle Hugo también. Bueno. Eso fue un factor psicológico importante. Generalmente a estas cosas, las que existen por ahí, se les llama con siglas, XT32, no sé sí. Qué. Esto queríamos que la gente lo adopte como un compañero más. Y le pusimos nombre de persona. O sea, no es una sigla, no es que Hugo... No, es Hugo. Es Hugo a secas. Vamos a llamarle claro. Hugo. Y la adopción entre el público, siempre que lo mostramos, sí. O entre los operarios, cuando hacemos los pilotos, es fantástica, digamos. Eso es un tema interesante. Juan, dos cosas. Primero, lo más importante, un presente de Istica Objetos para todos quienes visitan Sobre Ciencia. Opa, muchas gracias. Para que lo tengas presente. Y lo otro es agradecer que nos des este ratito para mostrar a la gente que la ciencia no es solamente... en un país como el nuestro, ¿no? Una expresión de deseos, sino que es material, es tangible y genera riqueza. Así que gracias por venir y por contarnos esta historia. No, gracias a ustedes por la difusión. Hasta pronto. Gracias. Cerramos Sobre Ciencia por hoy. Nos vemos acá en TV Ciudad la semana que viene.